Mañana nos encontramos en Chocope con la enfermera Diana Rodríguez para que nos pueda informar cómo va el plan de vigilancia, ya que la preocupación es latente en la población del distrito de Chocope y toda la provincia respecto a los nuevos casos del COVID-19. Sí, buenos días más que todo, ¿no? Bueno, en este momento nos encontramos lo que son las campañas de preventivas, en lo que es remarcando que la población en sí no baje la guardia en lo que se refiere a las medidas de prevención en lo que es el COVID. ¿Cómo es? ¿Se habrían registrado en estos últimos meses, ya de días del año 2020, que ha sido trágico a nivel mundial y en el Valle Chicama también, y no ha sido ajeno el tema de algunas muertes por COVID? ¿En estos últimos días de amenaza por rebrote se han venido dando algunos casos en Chocope? Bueno, los casos que se están viendo son muy espaciados, y por ejemplo, uno o dos casos, ¿no? Semanales, como se dice, pero no quiere decir que con ello no tengamos, ¿no?, los casos específicamente. Lo que respecta al establecimiento de salud, los que han llegado son prácticamente manejables, ¿no? O son asintomáticos y son, como dice, los síntomas muy leves, ¿no? Y esto queremos llegar en sí con estas actividades, o sea, fechas como son Navidad, Año Nuevo, que se están viendo las reuniones de familia. Y eso, de consecuencia, puede aumentar los casos, ¿no? Amistades, ir a otras casas. Y eso de que hay que evitar lo posible. Si nosotros queremos y estimamos a nuestra familia, evitemos eso, ¿no? Se vienen incumpliendo en algunos casos con las disposiciones dadas por el gobierno, ya sea en transporte, hemos visto también los negocios que hacen caso omiso y no toman en cuenta, pues, estas recomendaciones. Así es, sí, se está viendo muchas veces en los paquetes medios interprovinciales el no uso de las caretas, el no distanciamiento correspondiente a lo que es a la formación de las colas, que instituciones como bancarias, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces todo eso se está viendo, como se dice, un riesgo prácticamente a nuestra salud, ¿no? Tanto en jóvenes, niños y adultos, estamos expuestos, ¿no?, en este caso. En la última reunión realizada en la provincia de Las Copes, donde participó el congresista, que es miembro de la Comisión de Economía del Congreso, se dejó entrever que los puntos vulnerables son los mercados y los paraderos. Sí, así es, en este caso, por lo que es las aglomeraciones de las personas, así que no, con ello podemos decir que estamos codo a codo, prácticamente, y los paraderos, igual manera, por lo que están la gente esperando las unidades, medio de transporte, y a veces no se cumple, como le repito, con los medios correspondientes, como son las que uso de caretas, el uso, como se dice, correcto, la mascarilla. Muchas veces se sacan la mascarilla para hablar por teléfono o a adquirir los alimentos, ¿no? ¿Estarían haciendo un plan piloto para poder recorrer las calles de Chocope y la provincia ustedes, o un plan piloto que han emprendido? Claro, en estos momentos contamos con el equipo, la brigada COVID. Ellos están haciendo lo que es el seguimiento a los pacientes que están identificados casa por casa, al igual que un estudio, como se dice, durante todo lo que es un año, aquellos pacientes que han sido identificados, para ver cómo va lo que se respecta a su salud, ¿no? Un monitoreo, cómo se está revisando, bien, a tu parte de ahí. Ante estos síntomas, ¿podrían acercarse gratuitamente al centro? Claro, en lo que se refiere a lo que es gratuito. Todo lo que es un tratamiento es en forma gratuita. El Ministerio, tanto el Centro de Salud Chocope, como de Salud, como respectivamente, para poder nosotros evitar también que se pueda, en este caso, tener más complicaciones, ¿no? Oportunamente. ¿Otras instituciones aliadas que vienen trabajando con el Centro de Salud, cuáles serían? Municipalidades de Chocope también está apoyando en lo que se refiere, ¿no? Estamos muy agradecidos porque también nos apoyan lo que son los medios de difusión, ¿no? En este caso, y por lo que se refiere a lo que es que tenemos el comité de vigilancia también de COVID.